La doctora Bisogne, más que decir los puestos que tiene, es una gran amiga nuestra, con mucho movimiento, muy interesada en Vía Lagrimales. Pienso que nos puede hablar en distintos niveles, niveles para los residentes, para cosas generales. Así que, Simón, un placer enorme tenerte con nosotros, y poder aprovecharte. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación, me siento honrada. ¿Pueden ver? Sí, se ve muy Sí, bien está y Simone. le digo a todos que la oclusión congénita de la vía lagrimal es una cosa frecuente. Los que sobre todo trabajen con chicos es una cosa muy frecuente y bueno, en general no es muy difícil de hacer. Pero bueno, Simón acá nos va a poner en la actualidad. Simón, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniel. Hablaré sobre oclusión congénita. Todos conocen la anatomía de la vía lacrimal. La oclusión puede ocurrir, la ubicación de la oclusión puede ser en cualquier estructura de la vía lacrimal, alta o baja. La vía lacrimal alta tiene una gran correlación con el palpadeo, el músculo orbicular, como se ve acá en la región medial del palpadeo, y el saco lacrimal y el ducto tienen gran correlación con los huesos que componen la región maxilar. El ducto tiene un trayecto intraóseo en la pared medial del hueso maxilar y termina en la región inferior de la cavidad nasal con íntima correlación con el cornete inferior de la nariz. La ubicación puede variar. Podemos tener obstrucciones altas acometiendo los puntos de los canalículos o bajas con trayecto submucoso, trayecto que un ducto no completo, con trayecto óseo o con trayectos anormales, hasta mismo dentro del cornete inferior. Sin embargo, la ubicación más común es la obstrucción membranosa a un nivel de válvula de Rasner en 90% de los casos. Empecemos por los puntos y canalículos lagrimales. La obstrucción alta, debemos siempre observar los niños con una lupa, una lente de aumento o biomicroscopía para avaliar los puntos, principalmente cuando hay un ojo húmedo sin secreciones. Con la prueba de desaparición de la fluorescein bien evidente, si el ojo es limpio, apenas lágrimas, debe-se pensar en una obstrucción de los puntos o canalículos. Un ejemplo. En un niño de 6 años, obstrucción membranosa de 3 puntos lagrimales. En el quirófano, bajo anestesia general, la perforación
es realizada con una aguja 40 por 12, movimientos de rotación, después del cual el punto debe dilatarse de forma moderada y gradual, y el canalículo se examina mediante una sonda de Bowman. Heart stop superior. Movimentos delicados, evitando-se trauma iatrogênico de los canalículos. Lo mismo en el canalículo inferior. Después de la apertura de los puntos, se realizó la sondaje, que fue muy, muy fácil en el lado derecho, y percibí un estrechamiento en el ducto nasolacrimal izquierdo. En el quirófano hice una dacrocistografía y la vía lacrimal derecha fue normal y había un leve estrechamiento de la vía baja con aumento del saco lacrimal izquierdo. Para ampliar vías lacrimales altas, podemos utilizar modeladores monocanaliculares, como la Monoca. Lo ideal es la Monoca, pero en nuestro país no es aprobada por la vigilancia sanitaria. Tenemos un arame artesanal, alambre de Johnson, hecho a mano. Si quieres aprender a hacerlo, usa este link. Es muy práctico en traumas, es una solución barata. Hacemos con agujas durante la cirugía. Y en el otro lado, utilizamos la sonda de Crawford bicanalicular, porque la crianza, lo niño, tenía una obstrucción baja parcial. Después de una semana y después de un mes, el niño quedó muy bien, los puntos bien formados, como se ve acá, y sin acumulación de lágrima en los ojos. La estenosis canalicular puede ser idiopática, congénica, viral, traumática, perdón. Ou iatrogênica. Acá se vê la sondaje de los canalículos. Em adultos é facilmente realizada com a sonda de Bowman. Se diagnostica el soft stop canalicular. En niños es difícil realizar la sondaje en el ambulatorio. Tenemos acá la biomicroscopía ultrasónica de las vías lacrimales, estudio ecográfico del segmento anterior y anexos oculares mediante la técnica de inmersión, utilizando-se uma sonda de alta frequência, superior a 30 MHz. E é muito útil. Ninhos de 3, 4 anos normalmente permitem realizar o exame. Acá se vê uma via lacrimal proximal, é útil para canalículos proximais. A região distal dos canalículos está muy próxima del hueso y no permite la realización de UBM con buena calidad. Acá se ve la permeabilidad de lo canalículo proximal,
mostrando-se como uma coluna líquida uniforme, sem artefatos, sem sombra acústica. E se há uma lesão, podemos detectar irregularidades nesta área. No caso de um adulto, a obstrução era congênita, pero fui tratado em IA como adulto. Acá se vê o grande acúmulo de del corante à la derecha, e a UBM mostrava uma região de estenoses próxima aos pontos lacrimais. Insertamos uma monoca e evolucionou muito bem depois do tratamento. Agenesias de los canalículos em ninhos a partir de obstruções altas muito complexas, depois de 4 anos, podem submeter-se a conjuntivo rinostomia com implante de tubo de Lester Jones ou injeção transconjuntival de toxina botulínica em la glândula lacrimal. La dosis usual está entre 2,5 a 5 unidades. Hablando de vias lacrimais barras, agora, acá um caso clássico de obstrução de via lacrimal barra. Um olho com secreção, mucoide, um olho tranquilo, la expressão de saco lacrimal positiva. É muito comum o aparecimento de eczema palpebral nestes ninhos. La secreção é mucoide, o olho é tranquilo. Na minha opinião, não devemos usar antibióticos se o olho está tranquilo, evitando-se assim a resistência bacteriana. Me gusta muito té de manzanilla, lá frio, a mãe pode limpar a região, higienizar a região e manter a manzanilla nesta região. La piel responde muito bem, la manzanilla é levemente bacteriostática e um calmante natural para a pele. É muito utilizada pós-radioterapia aqui em Brasil, para acalmar a pele. Lanolina pura ou vaselina, passando-se na região roja, protege a pele uma vez ao dia e permite um controle del eczema, del prurido que os ninhos que têm nessa região. Em relação à dacrocistite aguda, é um pouco controverso se deve-se realizar compressas frias ou calientes. Pensando-se em melhorar o processo inflamatório, manter o saco lacrimal mais íntegro para uma posterior cirurgia, a compressa fria é melhor. Pero, perdão. Pero, se tenho um abscesso quase drenando, la compressa caliente é melhor. Dreno la secreção e terei uma resposta melhor aos antibióticos. Usualmente, quando detectamos a infecção em lo começo, antibiótico via oral permite o controle. Se não,
endovenoso. Cefalosporinas son muy buenas. Amoxicilina con clavulanato, muy bueno. Usualmente son suficientes para el control. El diagnóstico es fácilmente realizado a través de la expresión del saco lacrimal, que es diagnóstica. Si hay duda, la prueba de observación de la fluoresceína en la cavidad nasal, acá se ve la fluoresceína en pequeña cantidad, o en la orofaringe. Si es positiva, la vía lacrimal es normal. Realiza-se un lado de cada vez, instila-se la fluoresceína, aguarda-se 30 minutos y después se observa en la cavidad nasal, si negativa, en la orofaringe. Si el niño sabe sonar el nariz, es mejor, muy fácil, muy positivo acá. Entonces, casos de niños alérgicos, normalmente producen más lágrimas y tienen una obstrucción funcional de las vías lacrimales. Entonces, hay un retardo en la pasaje de la fluoresceína. Y esto es importante para encaminamiento al otorrinolaringólogo para tratamiento de estos niños. Considera-se la sondaje como precoz cuando realizada antes de un año de vida. Usualmente esperamos hasta un año, apenas con tratamiento clínico, y adianta-se la sondaje si hay una infección o en casos de mucocele persistentes. Acá un caso de mucocele congénito, un agrandamiento importante del saco lacrimal. No hay urgencia en sondarse, excepto haya una dificultad respiratoria causada por el quiste nasal. Muchas veces el quisto atinge la cavidad nasal y estos niños necesitan tratamiento urgente porque ellos no tienen la respiración bucal como los adultos. Acá se ve el quiste en la región medial de la órbita y un gran comprometimiento de la cavidad nasal, como se ve en esta resonancia. Y aquí una imagen de libro muy parecida con nuestra resonancia. Un caso de quisto bilateral. El niño fue operado a los 12 días de vida. Utiliza-se un material material a lâmina de catarata para abrir o cisto, material de olvido, terreiras de olvido, pinças de olvido para remover o excesso de mucosa nasal, a compressão do saco lacrimal provoca a saída de secreção en la cavidad nasal. El otro lado se repitió la misma cirugía. Puede observar una grande cavidad temporal en la fosa nasal. Un niño de 3 años
donde se ve a la compresión del saco lacrimal, una protrusión de la mucosa nasal muy espesa, lámina de catarata para abrir la mucosa. El exceso de mucosa puede ser removido con Kerrison. Y acá se ve un flujo libre de soro fisiológico después de la remoción de mucosa. La mucosa muy comprometida, parecen papilas gigantes dentro de la cavidad de la extremidad distal del ducto lacrimonasal. Acá, un quisto violáceo, siempre lembrar de diferenciar con hemangioma. La imagen mostró un divertículo del saco lacrimal en esta línea y un gran quiste, la mucocele, hasta la cavidad nasal. Esta niña teve una inflamación aguda, después del cual hubo una abertura espontánea del quiste y evolucionó muy bien sin quirurgia. El divertículo regrediu junto con la mucosele. Creció muy bien, sin deformidades orbitarias. Muy bien. Hablamos de intervenciones precoces en casos agudos o con dificultad respiratoria. Cuando no hay dificultad respiratoria o infecciones, voy a tratar con masaje. ¿Cómo masajear? Libros clásicos hablan de masajear descendo o dedo na região do osso maxilar. Sabemos que o ducto tem um trajeto posteriorizado e termina na fossa nasal, em la fossa nasal, bem posteriorizado e medializado. Por lo tanto, quando aperto o osso, não estou realizando nenhuma compressão em la via lacrimal. Podemos realizar a massagem apenas colocando o dedo em la fossa lacrimal, encaixando bem no saco lacrimal e fazendo pulsos como para desentupir una pía. A Alejandra después me ayuda con esta expresión, pero la idea es presionar el saco lacrimal. Simone, disculpa, es como empujar, sería, para que entiendan, empujar hacia abajo. Empujar hacia abajo. Eso. En la dirección de la fuerza lacrimal opuesta, 45 grados más o menos, ¿ok? Aquí. La criança durante el aleitamento materno, usualmente estão muito calmas, muito relaxadas. El padre haciendo la massagem enquanto la madre dá el leite. Este niño evolucionou com resolução em 3 a 4 dias. Aqui, é o padre muito eficiente, apertando. É, o padre enviou a película para mim. Vejam quanta secreção que reflui durante a massagem.
Classificamos a sondagem em tardia depois de 2 anos de vida e muito tardia depois de 3 anos de vida. La sondagem é muito eficiente hasta 2 anos de vida, acá antes de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos em diante. Quanto mais precoce é a sondagem, maior é o sucesso. Pero, o sucesso do tratamento clínico é muito alto também. Por lo tanto, hasta 1 ano, hacemos tratamento clínico. Entre 1 e 2 anos, a sondagem é muito bem indicada. E depois de 3 anos, é muito provável que necessitemos de tratamento mais complexo, porque começamos a selecionar obstruções mais complexas, não as membranosas. Caso de sondagem, realizando-se pelo canalículo superior, sentimos o hard stop, rotação de la sonda e la descida demonstrou uma obstrução alta neste ninho. Perdão, uma obstrução óssea neste ninho. Devemos realizar apenas la sondagem ou realizar uma intubação de silicone? Depende da idade e do tipo de obstrução. Então, se hasta 2 anos, quase todo ninho demonstra uma obstrução membranosa na válvula de Rasner. Depois de 2, 3 anos, quanto maior é o ninho, maior é a chance de termos uma obstrução complexa dentro do ducto lacrimonasal. Por quê? Acá se vê ducto nasolacrimal em paciente portador de dacrocistite. La mucosa del ducto sofre uma inflamação constante, infiltrado linfoplasmocitário que agride el epitélio, se perde el epitélio e se vá progressivamente substituindo por infiltrado linfoplasmocitário e fibrose no final do processo. Então, quanto mais eu espero para tratar um adulto ou uma criança, maior será a chance de ter obstruções mais complexas no sistema. Como tratar obstruções, oclusões complexas? Depende se é total, como se vê acá, ou parcial, como se vê acá. Acá deve-se realizar uma dacrocistorrinostomia. E acá podemos tentar uma intubação de vias lacrimais. É necessária a dacrocistografia? Depende do caso, não é uma rotina em meu serviço, mas em ninhos grandes, 4, 5 anos em diante, realizo em todos. É importante, se possível, realizar a dacrocistografia para uma documentação científica legal. Utilizamos uma mesa de operações radiotransparente, contraste aquoso, injetamos, acá se vê desenhando el saco lacrimal, el ducto, e finalmente chegando na orofaringe. E neste ninho, realizamos uma intubação da via lacrimal, porque o ducto estava bem irregular. Usualmente, utilizamos um sistema bicanalicular de Crawford. Deve-se prestar atenção no tamanho
de la alça de silicone, porque si es muy grande, el niño puede tirar. Si es muy apretado, puede rasgar el punto. Acá tenemos una sinequia de puntos lacrimales. Este es el tamaño ideal, que permite la apertura del palpadeo sin traccionar los puntos. No tengo experiencia con dacrocistoplastia. Es muy caro en nuestro país, es muy costoso en nuestro país, y lo resultado es lo mismo de una intubación mono o bicanalicular. Acá un caso de agenesia del ducto lacrimonasal derecho, y donde realizóse una dacrocistorrinostomía. Tengo una buena experiencia con dacrocistorrinostomía en niños. El resultado es muy bueno. La piel, en casos con inflamación, puede tener una cicatriz más hipertrófica, más fea, más bien tratada, evoluciona muy bien. Acá con un mes, 3 meses, 6 meses, desapareció la cicatriz. Y la niña, 3 años después, sin deformidades óseas, evolucionó muy bien. Obstrucciones parciales y epífora funcional pueden ser bien avaliadas con la dacrocintilografía y algunas veces solicitamos la dacrocistotomografía para avaliar estenosis parciales. No caso de un niño con una rinitis importante, muy alérgico, respiración bucal y epífora funcional, que evolucionó muy bien después de una turbinoplastia e intubación de vías lacrimales. Finalmente, debemos honrar estos niños, principalmente los que no tienen un cuadro clínico muy típico, pensando en todo tipo de alteración anatómica, funcional del nariz, para bien tratarlos. Agradezco mucho al doctor Daniel, doctora Alejandra, por la amistad, por el conocimiento. En estas imágenes y filmes, trabajo mucho con los otorrinolaringólogos acá en Brasil. Considero que este relacionamiento entre clínicas es muy importante. Todos que tratan vías lacrimales deben tener una íntima relación con otorrinolaringólogos para que casos más complejos tengan un tratamiento adecuado. Alejandra, aguardando su botella en Brasil nuevamente, ¿ok? Obrigada, Simone. Muchas gracias. Doc. Bueno, muchas gracias, Simone. Simone es profesora jefa del Servicio de Plástica Ocular de la UNIFESP en San Pablo, muy dedicada a la parte lagrimal, parecería la heredera de Marilisa, que es una vieja persona ya muy dedicada a las vías lagrimales. Lo que mostró Simón son cosas muy útiles para quien le toca a un niño que viene lagrimeando. Acuérdense siempre, como digo yo, de mirar los puntos, a los grandes, a los chicos, a todos, mirando los puntos. Con la lámpara de hendidura se pueden llevar un montón de casos, como poner
una sondita de Bowman hasta el hueso del dorso nasal es una cosa muy sencilla, lo deberían hacer todos, como todos los oftalmólogos deberíamos hacer sondaje. El momento del sondaje es siempre enormemente discutido, hay quien lo empieza a los seis, lo aconseja a los 6 meses y hay quien a los 3 años. Coincidimos completamente con Bisson, con Simón, de que el momento de hacer el sondaje, siempre y cuando no haya dacrocistitis, es alrededor del año, un poco más o un poco menos. Un trabajo hecho en el Hospital Elizalde con 5.000 casos demostró de que el 90% se curan en el primer año, el 60% en el segundo y el 40% en el tercero. O sea que no dejar pasar mucho más de un año para hacerlo. Creo que cualquier pregunta que quieran hacerle a Simón, o algún comentario que quiera hacerle a Ale, con todo gusto. Y después, otra cosa que quería terminar diciendo es que como cada vez se ven en las clases de vías lagrimales endoscopías nasales, como vieron, tanto para ver si la punta de la sonda sale por su lugar, la cirugía va a terminar siendo dominada por la vía endonasal, porque no porque deje cicatriz, sino porque es más rápida, sangra menos, tiene un posoperatorio mejor, y tenemos la suerte de que en la sección tenemos un endoscopio que lo usan todos los fellows. O sea que una vez que uno se dedica a eso, aprender a mirar la nariz es un elemento muy importante. O si no, uno no tiene el aparato, como dice Simón, tener muy buenas relaciones con los otorrinolaringólogos. Ale, no sé si querés hacer un comentario, con todo gusto. No, nada, muy completa la clase. No, realmente todas las preguntas que hubiese hecho las fue contestando Simón. obligada por la participación y nada. Gracias como siempre. Bueno. Simone, mil gracias, un placer tenerte con nosotros acá. Bueno, para seguir con el Ateneo, vamos a mostrar un caso muy interesante y Alejandra Villagra va a hacer una introducción a las enfermedades inflamatorias orbitarias o óculo-orbitarias. Y después vamos a hacer un complemento de una, le podría decir que después de la enfermedad de Graves, que es la enfermedad más común de la órbita, las segundas enfermedades más comunes que hay en la órbita son enfermedades inflamatorias. Ale, adelante. Bueno, buenos días a todos, un gusto como siempre participar en el Ateneo. Voy a hacer una breve introducción de la enfermedad inflamatoria de la órbita. La enfermedad inflamatoria de la órbita se describe desde hace mucho tiempo. En este artículo del 2016 de Monberg, Rose y Garrity, se la va a dividir en primaria y secundaria, considerando a la primaria como enfermedades que afectan a la órbita, no estando en la órbita propiamente dicha. Y dentro de esta vamos a tener a la famosa enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, conocida como pseudotumor inflamatorio, aunque ahora mudó a este nombre. Como van a ver, fue descrita ya en 1895 y fue cambiando de nombre hasta que se la considera hoy en día como la enfermedad inflamatoria de la órbita. ¿Por qué? Porque ante el advenimiento de más inmunomarcadores y el mejoramiento de la inmunohistoquímica, se ha visto que muchas de estas inflamaciones idiopáticas pertenecían a grupos de enfermedades sistémicas, ¿sí? Entonces, podemos encontrar neuritis, perineuritis, miositis, dracoadenitis, escleritis y hasta una presentación difusa, ¿sí?, de esta enfermedad inflamatoria.
¿Cómo se presenta? Con dolor, disminución de la agudeza visual, edema, alteración de los movimientos y proptosis generalmente. ¿Sí? Se debe hacer un estudio completo del paciente oftalmológico, agudeza visual, bimicroscopía, presión, movimientos oculares, fondo de ojo, exoftalmometría, test de colores, campo visual, todo. Hacer todo el estudio completo y hacer el estudio de imágenes. Como siempre nosotros en la sección, siempre hacemos como primera opción la tomografía computada, salvo que querramos ver algo más específico de partes blandas, pero comenzamos con este estudio. Y la presentación puede ser muy variada dependiendo de la estructura de la órbita que veamos afectada, ¿sí? Podemos tener una dactiloadenitis cuando vemos en este caso la inflamación y aumento de tamaño de la glándula lagrimal, una miositis con un aumento de tamaño de la masa muscular que generalmente se caracteriza por estar inflamado desde el vientre muscular hasta las inserciones, o en el tercer caso una policondritis, que es una enfermedad autoinmune en el cual vamos a ver esta gran inflamación difusa de toda la órbita. Entonces, como vieron, se puede presentar de distintas maneras. Este caso es un paciente que tenía una perineuritis, una inflamación del nervio supraorbitario. Acá vamos a ver una resonancia magnética con supresión grasa, y aquí vemos un estudio ecográfico en el cual se observa este aumento de tamaño con una hipoeconicidad del aumento del tamaño del nervio supraóptico. Vamos a tener esta gran lista de pedidos que vamos a hacer de análisis de sangre, una lista que siempre nos la pasa la doctora Aide Martínez, porque es la más completa que he visto, que pedimos de todo, porque lo principal que hay que descartar es que no tenga alguna patología sistémica. Y la discusión siempre va a ser, ¿comenzamos con tratamiento médico o hacemos biopsia? Entonces, cuando dividimos las aguas, podríamos decir, el tratamiento médico tiene que, como ventaja, que baja el dolor rápidamente, la inflamación, el paciente tiende a recuperar rápidamente la agudeza visual y tiene una resolución del 37%. Pero ¿qué pasa? No tenemos un diagnóstico y se ha visto en los reportes estudiados, más que todo en esta última revisión de Patel en el 2020, una recurrencia del 52%. Cuando tenemos una biopsia, tenemos un diagnóstico certero y un tratamiento específico. ¿Cuál es el problema? Que a veces no hay un médico para que hubiese sido la cirugía, y aún y todo, haciendo la cirugía con todos los estudios, muchas veces nos quedamos con un no diagnóstico concluyente. La biopsia nos va a dar un estudio anatomopatológico completo de inmunomarcación, que es lo que ha marcado la diferencia y llegar a mejores diagnósticos. El estudio de citometría de flujo, que por suerte lo tenemos en el hospital, diagnostica rápidamente en cuestión de horas la diferenciación en un proceso inflamatorio de un proceso linfoproliferativo, que es la principal diagnóstico diferencial. Cuando hay un proceso linfoproliferativo, también en el hospital contamos con la citogenética, que estudia qué características tienen la genética de esta enfermedad presente, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer cuando ya tenemos un diagnóstico? Obviamente el principal tratamiento es la corticoterapia, utilizando muchas veces ayudantes como son los aserradores de esteroides, como el metrotexato en primer plano, y el micofenolato mofetil también. Lo que pasa es que muchas de estas medicaciones son muy costosas y realmente en nuestro país a veces son difíciles de usar, como son los agentes biológicos cuando ya no hay una buena respuesta a los corticoides. La radioterapia no se utiliza tanto, solamente en casos extremos que ya no tenemos, ya agotamos las chances de tratamiento médico específico. Estos son algunos casos para mostrar. Una paciente se comenzó con esta gran, se presentó edema palpebral, inflamación. Cuando se hacen las tomografías se observa un aumento de tamaño de la, al nivel de la glándula lagrimal, con un aumento bastante difuso, pero cuando
pido todos los estudios y demás para hacer una biopsia, la paciente resuelve espontáneamente. La paciente era diabética, estaba muy mal controlada, entonces empezó a controlarse de su diabetes, comenzó a tratarse simplemente con antiinflamatorios y mejoró en muy poco tiempo. Entonces, como verán acá, las enfermedades sistémicas tienen mucho que ver con esto y no hay que apurarse ni para un tratamiento con corticoides, ni a veces en el caso también de querer hacer una cirugía, mientras va haciendo los estudios, podemos ver estos cambios. Otra paciente, que es paciente de la sección del hospital, que se presentó con toda la inflamación de varias porciones, partes, diríamos, de la órbita y del ojo, que presentó con miositis, escleritis y neuritis, con disminución de la agudeza visual, y la paciente dio como un resultado una enfermedad reumatológica con muy mal control, que bueno, que está en tratamiento con la sección de uveítis. Otra paciente que del hospital, que se presentó con pseudotumor cuando yo empecé el fellow hace bastante tiempo, y se le hicieron 3 biopsias, y siempre dio pseudotumor inflamatorio, hasta que en la cuarta biopsia, luego de 10 años, dio linfoma. Entonces, recordar también que a veces estas pseudotumores inflamatorios, enfermedad idiopática, puede presentarse como algo benigno, pero puede modificarse después con el tiempo a algo maligno, ¿sí? Entonces, como conclusiones, puede imitar a otras enfermedades de la órbita, ¿sí? Se la puede confundir con un tumor, con un Graves, es bastante común. Siempre hay que hacer un estudio completo y un examen físico y descartar enfermedades sistémicas. Siempre realizar un laboratorio, como vieron, muy largo y muy complejo, pero realizarlo. Las imágenes, las que tengamos mejor, siempre la tomografía es la primaria, pero también podemos ayudarnos con resonancia magnética y ecografía. Y en el caso, nuestra sección, y como nos enseña el doctor y que le enseñó el doctor Wright en la década de los 80, siempre biopsiamos y eso nos va a definir el mejor tratamiento. Y como esta muy buena revisión que se hizo en el 2020, la inmunomarcación es lo que define qué es a lo que estamos presentes y mejora muchísimo el tratamiento específico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así como les dije anteriormente, esta es la patología junto con el linfoma veno-Hodgkin más frecuente que vemos en la órbita después de la patología de Graves. Vamos a aprovechar, vamos a invitar al doctor Colombero de Rosario, profesor adjunto de la Universidad de Rosario, a quien le pedimos a través de nuestro querido amigo Cristóbal Couto, de que nos muestre un caso muy particular de inflamaciones, linfoma de la órbita. Profesor Colombero está absolutamente invitado a participar. Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días y muchas gracias por permitirme participar de Ateneo, de Órbita. Voy a compartir con ustedes un caso interesante de una paciente que consulta conmigo en mayo de 2019, una mujer de 65 años, por un cuadro de proptosis aguda de 20 días de evolución en el ojo izquierdo. No tenía alteraciones visuales, una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos. El examen externo era normal, si bien ella refería previamente a esa proptosis un enrojecimiento del ojo y un edema palpebral que confundió con una conjuntivitis. Tenía una presión ocular normal y al examen físico se veía claramente esa proptosis izquierda, sin otros elementos de importancia. Y en el fondo de ojos claramente había una tumefacción del disco óptico izquierdo y algunos pliegues coroideos que se ven acá en esta imagen de fluorescencia y en estos cortes de OCT. La ecografía mostraba un engrosamiento discreto de la pared ocular, a predominio coroideo y escleral fundamentalmente, y una infiltración un tanto heterogénea de retroocular,
tanto con sondas de 10 como de 20 MHz. La tomografía mostraba acá sí una masa intraoconal relativamente homogénea de 24 por 18 milímetros, muy evidente, que generaba esa proptosis. Ahora bien, como yo les presenté el título, este caso es de proptosis y antecedente del ojo contralateral. Y efectivamente, esta mujer tenía un antecedente muy importante en el otro ojo, años previos a la consulta. Ella había consultado en agosto de 2017, inicialmente, en Buenos Aires, con el doctor Cristóbal Couto, por una disminución de agudeza visual del ojo derecho, con una agudeza visual de 20-60, no tenía ningún signo evidente de inflamación intraocular, una presión ocular normal, y sí tenía alteraciones en el segmento posterior. Sin inflamación o compromiso vítreo, tenía esta clara masa amarillenta que impresionaba su epitelio pigmentario por este patrón en piel de leopardo claramente descrito, y a su vez también tenía, si comparamos con el otro ojo, este defecto tipo micronodular o drusenoide a nivel macular. Estamos hablando de 2 años previos a la consulta de su proptosis. La angiografía mostraba un defecto pantalla subretiniano en la masa nasal y un compromiso un poco más difuso, tipo moteado hiperfluorescente, con tendencia a la filtración tardía, tanto en la mácula como en la papila, como en la zona de la lesión nasal. Sin tratamiento, 2 meses después, se evidenciaba una tendencia a la regresión de esta masa espontánea, pero con la aparición de nuevas lesiones en el sector temporal, sin compromiso del otro ojo. La angiografía de forma similar mostraba también estos defectos en pantalla y esta filtración de la fluoresceína, con tendencia a la filtración también a nivel de la papila, de la mácula, de las lesiones y también una filtración a nivel vascular tanto discreto. Esta es la comparación de agosto y de noviembre, con un cuadro similar, pero siempre con tendencia a regresión del lado nasal y nuevas lesiones del lado temporal. El OCT mostraba claramente una infiltración subepitelio pigmentario, con una separación entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, de un material hiperreflectivo bastante difuso, y lesiones nodulares que involucraban la mácula, como se ve macroscópicamente, con una disrupción en algunos sectores de la capa elipsoide. Entonces, ante ese cuadro ocular unilateral del ojo derecho, se pensó en primer lugar en un linfoma intraocular, pero también hubo que descartar cuadros inflamatorios infecciosos, inflamaciones no infecciosas como sarcoidosis, Birchot, enfermedad de Behçet, otros síndromes de puntos blancos y, por supuesto, también metástasis o síndromes paraneoplásicos. Pero bueno, ante estos diagnósticos presuntivos, desde ya era mandatorio una evaluación clínica completa, de modo que se realizó una punción lumbar, una resonancia magnética del sistema nervioso central, una tomografía computada de tórax, un examen clínico neurológico que todos fueron normales, de modo que se le planteó a la paciente, dado que no había células en el vitrio, una vitrectomía, pero con biopsia retinocoroidea para buscar material subretiniano, pero la paciente lo rechazó, de modo que se siguió, dada esa evolución, con tendencia a la regresión de las lesiones, a hacer una observación sin tratamiento. Vemos que un mes después, de noviembre a diciembre, las lesiones aumentan en el lado temporal nuevamente, pero hay una atrofia completa del lado nasal. Un mes después, las lesiones tienden a agruparse del lado temporal con una involución mayor del lado nasal. Y ya un año después del primer cuadro, en septiembre de 2018, prácticamente todo el compromiso estaba inactivado de forma espontánea, con una casi normalización de la mácula por OCT y una mejoría de la agudeza visual. La agudeza había mejorado a 20-30 y los estudios que se repitieron fueron nuevamente normales. La resonancia, el examen neurológico y un PET scan que mostró solamente adenopatías pequeñas sin traslación. Entonces estábamos en ese momento ante un linfoma de Hodgkin vitreoretiniano primario. En realidad era un caso unilateral, pero esto está descrito, que un 20% de los pacientes con linfoma ocular primario pueden ser unilaterales. La ausencia de células en vitrio no descarta que sea un linfoma vitreoretiniano primario, porque el rango de compromiso vitreo es muy amplio, como está descrito.
Y este fenómeno de regresión espontánea sin tratamiento también está descrito en un porcentaje, según las publicaciones, de un 3 a 23%, aunque es más frecuente en lesiones en linfomas de bajo grado, pero también hay descrito casos en linfomas de alto grado y también en linfomas primarios oculares. ¿Por qué puede ocurrir esto de que haya una regresión espontánea de un linfoma, de serlo, dado que no tenemos la confirmación histológica? Está descrito que puede ocurrir luego de una injuria. Esta injuria puede ser una misma cirugía diagnóstica o de algunas infecciones que actúan como gatillo, pero en este caso la paciente no recibió ni cirugía ni tuvo una infección concurrente. Volvemos al presente de su órbita del lado izquierdo. Estamos ante este cuadro de una proptosis unilateral izquierda, pero con todo este antecedente que les comenté ahora del ojo contralateral. Acá, por supuesto, merecía una nueva evaluación y aquí sí, en mayo de 2019, 2 años después casi de su cuadro del ojo derecho, apareció una adenopatía axilar izquierda hipermetabólica, además de lesiones en mediastino inferior y un foco de hipercaptación cardíaco. Entonces, aprovechando esta adenopatía accesible a nivel axilar, se le realizó una biopsia de ese ganglio, encontrándose, sí, un diagnóstico de linfoma no Hodgkin de patrón difuso, células grandes, con inmunohistoquímica positiva para CD20, para células B, y para los genes BCL2 y BCL6, con un alto índice de proliferación celular. Recibió entonces aquí, sí, un tratamiento específico para su linfoma sistémico, con 6 ciclos de varias drogas durante 6 meses, con una muy buena respuesta post-tratamiento. En el ojo derecho, ya en el presente, en junio de 2021, se veía solamente este extenso compromiso atrófico, pero sin lesiones nuevas, confirmadas por autofluorescencia. No vemos que haya lesiones hiperautofluorescentes. Y a nivel orbitario, por supuesto, con la restitución de su órbita sin ninguna lesión evidenciable. Entonces estaríamos ante con este caso ante un cuadro de un linfoma, inicialmente vitroretiniano primario, que luego con el tiempo se asoció a un linfoma orbitario en el contexto de un linfoma sistémico. Si vemos aisladamente ambos cuadros, ambos compromisos, localizaciones, ya sabemos, pero hay un trabajo interesante con un buen número de casos del grupo de Shields y de Foster, donde comprueban lo que ya sabemos, y es que la mortalidad del tumor vitreotinino primario es mucho mayor que un linfoma orbitario o uveal, y que la sobrevida tiende a disminuir a medida que nos acercamos hacia la retina vitreo, siendo mayor la sobrevida cuando el compromiso es puramente de párpados o de conjuntiva, de glándula lagrimal, de órbita, cuerpo ciliar y coroides en ese orden. Y bueno, y esta asociación extraña entre linfoma vitreoretiniano con linfoma no Hodgkin sistémico, hay un trabajo interesante publicado por el grupo de Pulido, donde ellos estudiaron el vitrio de pacientes con linfoma sistémico y encontraron incluso en pacientes asintomáticos, en un 5% de los casos, células neoplásicas en el vitrio. De modo que es importante recordar que si bien uno tiene en la cabeza la asociación frecuente de un linfoma vitreoretiniano primario con un compromiso tal vez posterior del sistema nervioso central, también puede darse esta asociación con linfoma sistémico. Recordar entonces como conclusión a partir de este caso esta infrecuente asociación, pero según expertos consultados a partir de este caso, con una aparente creciente incidencia en los últimos años, en paralelo con la creciente incidencia del linfoma en general por causas no del todo conocidas. A partir entonces de este caso, hacer un diagnóstico diferencial con todo cuadro inflamatorio orbitario, siempre pensando, dado muchas veces la dificultad en poder diferenciar ambos cuadros, un cuadro inflamatorio puro, un cuadro neoplásico, siempre pensando en la posibilidad de un linfoma, e incluso considerarlo en casos en los cuales uno obtuvo inicialmente una respuesta al menos parcial con corticoides. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Muy linda presentación. Bueno, lo primero que le voy a decir es, nosotros resulta que Alejandra Villagra hace un pequeño resumen de patología inflamatoria de la órbita, y entonces
¿Qué se puede dar en una edad criodenitis, en la glándula lagrimal, en la vaina del nervio? ¿Qué se puede dar como una miositis? ¿Qué pues, se puede dar difusa en la órbita? Y que también hay una manera que se llama escleritis posterior, con el cual a lo largo de muchos años compartimos 3 o 4 casos con Cristóbal, que en realidad también tenía, digamos, un engrosamiento de la esclera, pero también tenía problemas corioretinales. Entonces lo llamé a Cristóbal y le dije: Cristóbal, me encantaría que presentes, hacemos un pequeño resumen de pseudotumores, lo que antes se llamaban pseudotumores, pero que en realidad son verdaderos tumores inflamatorios. ¿Por qué no te presentás una uveítis posterior? Bueno, mirá, yo ese día no puedo, pero tengo un amigo, un alumno en Rosario que sabe mucho y tiene un caso muy interesante. Bueno, escribimos a Daniel y Daniel, por supuesto, muy dispuesto a presentarlo, pero dijo: muchachos, esto es un linfoma. Bueno, ¿qué tiene que ver el linfoma con el pseudotumor inflamatorio o con la inflamación idiopática en la órbita? No hay ninguna manera clínica ni ninguna manera imagenológica de diferenciar un pseudotumor o un tumor inflamatorio de un linfoma B, especialmente no Hodgkin. No hay manera, la única manera es la biopsia. O sea que por eso me parece un caso muy interesante. También hay linfomas que mejoran inmensamente con el corticoide, como hay pseudotumores que no responden ni al metotrexate. Tal es la variación que tenemos. Así que bueno, ¿alguna pregunta, Daniel? ¿Algún comentario? Con todo gusto y desde ya muchísimas gracias. No, más que nada, yo no lo dije, pero esta paciente no tenía dolor, pero si hubiera tenido dolor ocular, podría tranquilamente haber sido una esclerosis posterior y podría habernos orientado hacia causas de esclerosis posterior. La ausencia de dolor un poco saca ese diagnóstico diferencial, pero bueno, la tomografía nos aporta esa masa que nos ayuda a pensar en una lesión inflamatoria neoplásica con el antecedente que acá, por supuesto, hubo que correlacionar claramente. Pero sin el antecedente del ojo contralateral, tranquilamente podría haber sido un pseudotumor inflamatorio inicialmente. Pero los pseudotumores inflamatorios y los linfomas es, bueno, la patología bilateral después del Graves más frecuente que hay en la órbita, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un gran placer. Al contrario, un placer. Bueno, para continuar vamos a presentar a la profesora Felicitas. Un hallazgo de oro que hemos tenido entre casi 2 años de pandemia, donde no teníamos rotante, no podíamos elegir fellows, hasta que apareció un día la Felicitas, que voy a decirlo simplemente de Coté, que tiene todo el permiso para ir al servicio de córnea que quiera, para que nadie se enoje, por supuesto. Así que, profesora Felicitas, es un placer recibirla como fellow de nuestra sección y se puede explayar tranquilamente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo voy a presentar un breve repaso, principalmente de trauma y vida de párpados y de la vía lagrimal, principalmente alta, a raíz de unos casos que recibimos por la guardia este año como residentes. El primer caso se trataba de un paciente masculino de 65 años, quien consulta un viernes por la noche, porque estos pacientes nunca llegan un lunes por la mañana, por un trauma con una moladora de 3 horas de evolución aproximadamente. Había consultado en otro centro donde le habían hecho un cierre primario y lo habían derivado del hospital. Como antecedentes personales y oftalmológicos no presentaba ninguno, pero en la inspección nos encontrábamos con un paciente con una agudeza visual en su ojo derecho de cuenta dedos a 3 metros, en el ojo izquierdo de 8 décimas, los movimientos oculares se encontraban conservados, y cuando lo fuimos a revisar nos encontramos con este paciente, que como ya repetí anteriormente, ya lo habían suturado, que tenía una laceración supraciliar, una laceración tanto del párpado superior como inferior de espesor completo, y una laceración del ala de la nariz.
A la biomicroscopía podíamos observar alteración del margen palpebral, quemosis, inyección, pero a nivel de la cámara anterior no tenía ninguna alteración. Sí, una midriasis intermedia refería que le habían colocado gotas en el otro centro y una úlcera que podíamos observar a nivel temporal. Además, agregaba laceración del canalículo inferior. Se le realizó una tomografía en la cual no se observaban trazos de fractura, por lo tanto se decidió ingresarlo a quirófano a realizar un cierre primario por planos. Este es el paciente el primer día posquirúrgico. Quiero recalcar que el paciente se presentaba con una ptosis completa, no podía abrir por sus propios medios los párpados, y el primer día posquirúrgico ya se notaba que podía abrir un poco, ya que la cirugía se tuvo que hacer una sutura a nivel del músculo elevador del párpado que se había seccionado. El segundo día posquirúrgico el paciente se encontraba con menor edema y podía abrir un poco más los párpados, y la úlcera ya se encontraba reepitelizada con todo el tratamiento de lubricación que le habíamos agregado. A la primera semana posquirúrgica el paciente tenía mayor apertura palpebral, había mejorado su agudeza visual a 7 décimas, además agregaba una catarata que eventualmente tenía, y a las 2 semanas posquirúrgicas el paciente ya se había recuperado. El segundo caso es también de un paciente masculino de 54 años que se encontraba internado por el servicio de clínica médica a raíz de un traumatismo con un palo de 5 días de evolución. Como antecedentes personales y oftalmológicos no presentaba ninguno, y a la agudeza visual tenía en el ojo derecho 8 décimas, el ojo izquierdo era no luz, y en la biomicroscopía nos encontramos con este paciente. Presentaba un estallido ocular, una laceración también del párpado superior como inferior y una laceración de la nariz. En la tomografía se observó una fractura de la pared lateral que no estaba desplazada, por lo tanto no se tomó conducta, y se decidió ingresar al quirófano con el paciente para realizarle una enucleación y sutura primaria de los párpados por planos. Así estaba el paciente el primer día posquirúrgico y así a los 10 días luego que le sacamos los puntos. En cuanto al trauma periocular, es importante recalcar que el estado general del paciente es lo más importante, ya que estamos frente a un traumatismo. Es importante luego de estabilizar al paciente o que esté estable, evaluar el globo ocular, si tiene presencia de fracturas, y finalmente el trauma palpebral o de la vía lagrimal, que es lo que puede esperar. En cuanto a estos pacientes, es importante realizar una historia clínica completa, indagando tanto antecedentes personales, como si recibió un tratamiento previo, hace cuánto tiempo fue, y muy importante fotografiar a los pacientes, ya que se va a realizar una sutura y es probable que algunos rasgos faciales le puedan llegar a cambiar. En cuanto a las lesiones, es importante evaluar también el mecanismo de lesión, tanto de párpados como de la vía lagrimal. A nivel de los párpados, podemos encontrar contusiones, abrasiones, las cuales no van a requerir tratamiento, punción en caso de que se haya golpeado o tenga algún cuerpo extraño. En cuanto a las laceraciones, podemos diferenciar si son simples o complejas y además si son superficiales o profundas. En caso de que sean simples y profundas, se puede realizar el cierre primario en un solo plano, y en caso de que sean laceraciones complejas, hay que realizar un cierre por planos. Bien, es importante también repasar un poco la anatomía, ya que en caso de las laceraciones complejas, si no realizamos un cierre por planos, es probable que la función del párpado del paciente cambie y que no sea la correcta. Y bueno, y para repetir un poco más, siempre que tengamos una laceración profunda, tanto simple o compleja, es importante realizar el cierre. Si es simple, realizar un cierre en un solo plano, y si es compleja, por planos, respetando las lamelas para conservar la función del párpado. En cuanto al trauma de la vía lagrimal, un pequeño repaso de la anatomía. Tenemos una vía lagrimal alta y una baja. En cuanto a la alta, nos referimos a los puntos lagrimales y el canalículo. Suelen estar asociados estos traumas a los traumas palpebrales, como vimos en los pacientes, y en la baja suele estar relacionada a los traumas con fracturas. Dos de los mecanismos que podemos encontrar es que llega la laceración del canalículo a raíz de tracción por el mismo trauma del párpado o por un mismo trauma directo en la cual se seccione completamente el canalículo.
Es muy importante sospechar el desgarro de los canalículos siempre que existe una lesión medial a los puntos lagrimales, como es nuestro primer paciente. En esos casos, los canalículos idealmente deben ser reparados a las 24-48 horas, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente. En cuanto a la reparación, es importante realizar intubación del canalículo. Se puede utilizar, como dijo la doctora en la primera charla, una intubación bicanalicular en la cual se intubaría tanto la vía lagrimal alta como baja con una sonda de Crawford. También se puede utilizar una sonda en cola de chancho. Esto es importante que el canalículo sano esté permeable y además que tenga un canalículo común, porque si no la sonda no va a poder pasar. Y si no, también existen los soportes monocanaliculares, como el mini monoca, que este es el que se le quiso colocar al paciente del primer caso, pero como era una laceración muy proximal, nunca se pudo ingresar al saco, por lo tanto, se utilizó otra técnica, que es la misma también que dijo la doctora en la primera charla, que es el alambre de Johnson, que es un alambrecito que se hace de manera artesanal, y que se coloca en la vía lagrimal, ingresando por el punto lagrimal, y pasa a través del canalículo lacerado, después se sutura, y eso sirve como para intubar la vía lagrimal, y que no se estenose. Finalmente, como conclusiones, me parece importante recalcar que es muy importante evaluar primero el estado general del paciente, y seguir por pasos, luego el globo ocular, y finalmente los párpados y la vía lagrimal. Lo más importante que puedo recalcar de estos pacientes es que si uno no recuerda la anatomía y el cierre no lo va a hacer por planos, nos puede pasar lo que pasó con el primer paciente, que fue suturado así, cierre primario, todo junto, no solo tuvo alteración corneal, sino que además la función del párpado la hubiera perdido, y además sospechar siempre el desgarro canalicular cuando tengamos lesiones palpebrales mediales al punto lagrimal. Muchas gracias, y quería también agradecerle a mis compañeros de residencia que finalizamos hace poco. Bueno, me alegro mucho, muy linda presentación. Imagínense, si está empezando el fellow esta chica con esta cirugía, dentro de 3 años va a sacar tiroides. Así que bueno, vamos al último. Ah, una de las cositas que quería mencionar, que también había mencionado Simone, es... ¿Vieron ese alambrecito que se usa para canalículos estenosados o cortados? Eso es un alambrecito que lo hacen los brasileros con una pinzita ahí artesanal. Y entonces ustedes dirán, ¿eso es mejor que el mini monoca? Bueno, no creo que sea mejor por el mini monoca, pero no sé por qué causas económicas, políticas, los brasileños no pueden usar mini monoca, entonces se la arreglan con esos alambrecitos para resolver el problema. Bueno, el último tema que vamos a mostrar en la sección es un trabajo que el doctor Torres le pidió a la doctora Milagro Aguilar, que la sumó a la Victoria Arias Gago, también nuestras dos fellow, la Milagrito se está yendo, y como está entrando las felicitas, y en realidad nos pidieron un trabajo de una revisión de Graves para la revista OCE, y yo no hice el trabajo, simplemente lo ayudé a armarlo, y entonces Vicky nos va a dar un resumen de ese trabajo que se presentó en la revista OCE, creo que ya está publicado, que lo pueden ver, pero bueno, va a ser un pequeño resumen de Graves, que es la patología orbitaria. Profesora Vicky, cuando quiera. Buenos días, muchas gracias por la presentación, ahora comparto. Bueno, como dijo el doctor Bail, la idea es un poco de esta charla es presentarles esta revisión bibliográfica que publicamos hace poquito en la revista de Oftalmología Clínica y Experimental del CAO, y hablar un poquito de enfermedad ocular tiroide, más que nada del manejo en consultorio, de cómo evaluamos a los pacientes. Es un tema un poco extenso, voy a tratar de ser breve. Entonces, para un pequeño resumen, para recordar, la enfermedad ocular tiroidea, sabemos que es un desorden inflamatorio de la órbita, está asociado a un componente autoinmune. Eso es muy importante para entender
la fisiopatología de esta enfermedad. En la mayoría de los casos está asociado a disfunción tiroidea, pero se sabe que puede verse en pacientes eutiroides. Y si bien la mayoría son hipertiroides, pueden ser hipotiroides también. Es la miocitis más frecuente de la órbita y la principal causa de proptosis uni o bilateral en adultos. Tiene una incidencia de 16 mujeres y 3 hombres por cada 100.000 habitantes. Esto en Estados Unidos, en realidad, es la estadística de la realeza argentina, no hay una estadística propia, real, de esta patología. Puede suceder, seguir o ser posterior a la manifestación endocrina, es decir, puede ser la primera manifestación de una disfunción tiroidea o puede aparecer después en un paciente que ya se sabía hipertiroideo o hipotiroideo, por ejemplo. Es más frecuente en el sexo femenino, pero es más severo en hombres, el cuadro ocular, y tiene una distribución etaria bimodal, entre los 40 y 44 años y 60 y 64 años aproximadamente. Respecto a los factores de riesgo para esta patología, tenemos el tabaquismo, muy conocido y estudiado, y hoy en día se sabe, se ha demostrado, que la sedación tabáquica tiene un efecto muy positivo en estos pacientes, porque reduce el estrés oxidativo y hace que la etapa activa de la enfermedad que ahora vamos a hablar no sea tan prolongada y que sea de mejor pronóstico. La disfunción tiroidea hace referencia a que estos pacientes tienen que tener controlada su patología endocrina, porque si tienen, digamos, muy alterados sus valores de T3, T4, TSH y anticuerpos, el cuadro oftalmológico también va a ser más severo y va a ser más, digamos, resistente a los tratamientos. El yodo radioactivo, los tratamientos con yodo radioactivo lo que hacen en realidad es que se asocian al hacer una tiroidectomía, la misma tiroidectomía de quirúrgica, a una disminución de las hormonas tiroideas muy aguda y además liberación de anticuerpos al hacer la lisis de la glándula, y todo esto exacerba la enfermedad ocular. Diabetes y raza negra se vieron también asociados a peor pronóstico de estos cuadros. Un pequeño resumen de la fisiopatología: esta enfermedad es bastante compleja, como dijimos, se trata de un desorden autoinmune, pero más o menos en resumen lo que se sabe es que en la órbita hay fibroblastos que tienen características propias de esta ubicación que no tienen otras partes del cuerpo, y tienen receptores para TSH y receptores para el factor de crecimiento similar a insulina 1. Estos dos son, digamos, los mecanismos fisiopatológicos. Los anticuerpos antirreceptor o TSH se unen a estos receptores en estos adipocitos y los activan, y estos adipocitos tienen la capacidad de transformarse en células grasas, estos fibroblastos, perdón, y en producir grupos aminoglicanos que van a infiltrar la órbita, infiltrar los tejidos periculares, y por osmosis van a traer líquido, entonces el paciente va a tener inflamación, va a tener edema, se va a desencadenar también una cascada de citoquinas proinflamatorias, siendo la interleuquina 1 y 6 las más involucradas, y todo esto va a traer como consecuencia una expansión de los tejidos orbitales a predominio de músculo y grasa en un continente inexpansible que es la órbita ósea. Entonces, como consecuencia, esto nos va a traer aumento de la presión intraorbitaria, alteraciones del flujo sanguíneo venoso, de la irrigación de los tejidos, congestión, edema, y vamos a llevar a las manifestaciones que tanto conocemos de esta patología. Entonces, las manifestaciones clínicas van desde muy leves, como vemos en las fotos superiores, mínima congestión, ojo seco, retracción palpebral, mínima proptosis, hasta manifestaciones muy floridas, como vemos en las fotos inferiores, con edema, eritema palpebral, quemosis, inyección conjuntival, retracción palpebral, exposición corneal severa. Siempre sabemos que la retracción palpebral es la manifestación más frecuente, es criterio diagnóstico, generalmente palpo superior, pero puede ser el inferior también, y la mayoría de las veces a predominio temporal. Es muy característico de estos pacientes, y es como dije, criterio diagnóstico. La proptosis, que puede ser unibilateral, y siendo bilateral puede ser asimétrica, ¿sí? Es una proptosis axial, que es por aumento de los músculos extraoculares o por aumento de la grasa, y puede generar también alteración de la motilidad ocular y diplopía. Después tenemos edema y eritema de los párpados, infección conjuntival, quemosis, todos los síntomas congestivos que conocemos, a predominio generalmente de la inserción de los músculos, y queratitis, ojo seco, síntomas por exposición. También podemos tener complicaciones de esta patología. La neuropatía óptica es una de las más temidas, generalmente por, como vemos acá en esta imagen de tomografía, un crowding apical, ¿sí? Por el engrosamiento de los músculos extraoculares que comprimen al nervio óptico, aunque también se habla de que hay un componente vascular por este aumento de la presión en la órbita que afecta la irrigación del nervio. Después tenemos las úlceras por exposición, como vemos en estos pacientes que tienen una exposición
corneal severa, pueden tener patología corneal que en muchos casos lleva a la perforación ocular, luxación del globo ocular y pliegues coroides también, por la compresión que se genera dentro de la órbita y la importante proptosis. Todas estas complicaciones son indicaciones de realizar tratamientos urgentes, quirúrgicos o médicos con corticoides, como ya vamos a ver adelante. Y esta es la famosa curva de Randall que nosotros vemos mucho cuando estudiamos esta patología, que lo que hace es describir la evolución natural de la enfermedad. La enfermedad ocular tiroidea es una enfermedad autolimitada, que más o menos va a durar desde que comienzan los síntomas de su diagnóstico, entre 2 a 18 meses, como dijimos en los pacientes diabéticos o tabaquistas crónicos, puede durar un poco más. Y es una enfermedad que se caracteriza por un periodo de actividad, como vemos acá en la curva, activo, que llega a un pico máximo de signos y síntomas inflamatorios, y posteriormente va a una etapa de inactividad, hace esta meseta, en la cual el paciente lo que tiene más que nada son secuelas del periodo activo. En los pacientes tratados, esta curva va a ser menor, los síntomas van a ser menos severos. Obviamente los pacientes no tratados van a tener mayores complicaciones, pero siempre, dejados a su evolución natural, todos van a ser un pico y después una meseta y una etapa de inactividad, digamos, porque es autolimitada en definitiva. Entonces vamos a lo que más nos interesa hoy en la charla, que es la evaluación del paciente en consultorio. Vamos a hacer siempre ante un paciente que tenga enfermedad ocular tiroidea o simplemente muchas veces nos pasa que el endocrinólogo nos envía el paciente que tiene alguna patología de la tiroides para que nosotros le hagamos la evaluación. Entonces vamos a hacer el examen oftalmológico completo, que ya conocemos, con la bolsa visual, fondo de ojo, microscopía, tonometría, pero no tenemos que olvidarnos de evaluar la diplopía y constatarla, si es que la tiene o no, evaluar los reflejos, evaluar la visión cromática, y va a ser el test de Wood, de evaluar el ojo seco y la superficie corneal. Y en respecto a lo que es el examen de la órbita y los tejidos perioculares, si tenemos a nuestro alcance la exoftalmometría de Hertel, es muy importante para medir la proptosis, y medir también la retracción palpebral, sí, con una regla mediante la medición de los parámetros de hendidura palpebral y la distancia del reflejo margen, ¿sí? Del margen superior al reflejo pupilar y el inferior también al reflejo pupilar. Y lo constatamos en la historia clínica. Respecto a los estudios complementarios que vamos a pedir, tomografía de encéfalo y órbita y senos paranasales, cortes axiales, coronales y sagitales finos, siempre lo repetimos, 2 milímetros, sin contraste, suficiente para evaluar a estos pacientes. Campo visual, por más que el paciente tenga cero síntomas, está bueno tener un campo visual de base. La tomografía en los pacientes que solamente tienen retracción palpebral, clínicamente no tienen proptosis, son pacientes jóvenes, con un examen normal puede evitarse o posponerse para no irradiar al paciente, pero está bueno igual tener una de base si se puede. Y el laboratorio, un laboratorio completo que incluya dentro de la evaluación del perfil tiroideo, los anticuerpos, antitiroglobulina, antitiroperoxidasa y el TRAVS, que siempre insistimos que es el anticuerpo antirreceptor de TSH, que como vimos antes, marca o determina mucho lo que es la actividad de la parte ocular, ¿sí? Entonces, ante un paciente con esta patología, lo que nosotros tenemos que hacer es categorizarlo para ver cómo lo vamos a manejar. Nos tenemos que responder si está o no está en actividad, o sea, en qué etapa de la curva que veíamos se encuentra, si su patología es leve, severa o moderada, si tiene algún riesgo de compromiso de la agudeza visual y si tiene indicación de un tratamiento urgente. Entonces, para eso, lo que nos vamos a valer es de una cierta cantidad de guías. Hay varias guías realizadas por expertos, ¿sí? Nosotros en el hospital las que más usamos son estas dos, que son realmente muy esquemáticas, muy útiles para usar en consultorio por cualquier oftalmólogo general, que son la guía europea de UOGO, que es el grupo europeo que estudia la enfermedad ocular tiroidea, y el Clinical Activity Score o CAS, que lo han escuchado nombrar. Las dos son las que más usamos y evalúan cosas distintas, como vamos a ver acá. Esta es la guía de UOGO, tiene una guía para evaluar si el paciente es leve, moderado o severo, y lo que evalúa es calidad de vida, retracción palpebral, diplopía, compromiso de la agudeza visual. Evalúa severidad. Para esto, nada, después si les interesa lo pueden leer en el artículo de revisión, o buscar la guía para no explayarme mucho, pero en definitiva, tomando estos criterios, lo que hacemos es determinar si nuestro paciente está en un estadio leve, moderado o severo, o si tiene una orbitopatía con amenaza visual y tenemos que actuar rápido. Y el Clinical Activity Score
es el que más usamos, es súper útil y es para determinar actividad. Es decir, si el paciente está en una etapa aguda, activa, pasible de tratamiento médico con inmunomoduladores, o si ya está en una etapa inactiva que podemos hacer un tratamiento quirúrgico para una rehabilitación. El CAS lo que evalúa es dolor, inflamación, enrojecimiento, deterioro funcional, como vemos son 10 ítems, si el dolor es espontáneo o algún movimiento, si tiene o no tiene eritema de párpados, eritema de conjuntiva, si tiene edema de párpados, edema de carúncula, quemosis, en fin, son varios ítems, cada uno lleva un punto, y si el punto es, si el CAS es mayor o igual a 3, el paciente está en un periodo de actividad y hay que darle algún tratamiento. Evalúa actividad. Entonces, para resumir, lo que nosotros hicimos para esta revisión y que es un cuadro que usamos en consultorio en el hospital, en resumen, más o menos categorizando a los pacientes, cómo los vamos a manejar. No me voy a explayar tanto del tratamiento porque no es por ahí el objetivo de esta clase, pero para tener una idea, lo que vamos a hacer es todos los pacientes con enfermedad ocular tiroidea, a todos, independientemente de la severidad o de la actividad, les vamos a indicar que dejen de fumar, eso es súper importante. Eutiroidismo, es decir, que vayan a su endocrinólogo y que mantengan valores normales de sus anticuerpos y de las hormonas tiroideas. Y medidas locales, es decir, higiénico-dietéticas, digamos, de calidad de vida, de lubricación, oclusión por la noche, gel, depende cómo está la superficie ocular, porque estos pacientes suelen tener, como vimos, ojos secos, queratitis y mucha exposición. Entonces, hacemos la evaluación con la guía UGOGO y si el paciente se encuentra en un estadio leve, lo que vamos a hacer es las medidas locales que mencionamos anteriormente y se puede dar que está descrito el selenio, que es un oligoelemento que es antioxidante, se compra en venta libre, 200 miligramos por día por 6 meses y está descrito que ayuda a mejorar los síntomas inflamatorios y de superficie ocular. Se hace solo en los pacientes activos, leves de reciente diagnóstico de su enfermedad. Si lo clasificamos como moderado o severo, según la severidad que evaluamos clínicamente, tenemos dos opciones. Es decir, estos pacientes moderados o severos tienen indicación de tratamiento antiinflamatorio seguro. Lo que podemos optar es por la triamcinolona para vulvar, que hacemos bastante en el hospital, que se hace en 40 miligramos, son 20 miligramos por órbita, ¿sí? Por 4 semanas, y se pueden repetir hasta 2 ciclos. Lo que se vio de la triamcinolona es que lo que más mejora es la diplopía y la motilidad ocular y los síntomas inflamatorios. No va a reducir la proptosis del paciente por lo general, pero sí puede mejorar la diplopía y los síntomas inflamatorios si el paciente está en un estadio activo de su enfermedad. Si ya los síntomas son muy severos, podemos dar metilprednisolona endovenosa en un esquema de 500 miligramos por semana por 6 semanas y después hacemos 250 por semana por 6 semanas más. Este ciclo también se puede repetir 2 veces, espaciado, y hay que recordar que la dosis máxima de los corticoides es de 8 gramos, o sea que no nos debemos exceder eso y controlar siempre la función hepática. Entonces, si fracasan estos tratamientos, podemos repetir los esquemas o agregar radioterapia y corticoides, que la radioterapia también es un tratamiento antiinflamatorio que se usa bastante en esta patología. Y si lo categorizamos como un paciente severo, es decir, que tiene una amenaza a la visión con neuropatía óptica, exposición corneal, lo que ya mencionamos, y el paciente por CAS está activo, lo que vamos a hacer es una pulsoterapia, pero un poco más agresiva, de 1 gramo día por 3 días, la que hacemos siempre para las neuropatías ópticas, y se pueden realizar hasta 2 ciclos separados de 2 semanas. Si el paciente no responde, tiene indicación de una descompresión urgente, una cirugía descompresiva. Y si responde, lo dejamos con el esquema de 500 corticoides, de 500 miligramos por semana, y después por 6 semanas y después 250. Si el paciente tiene riesgo de visión, pero está inactivo, es decir, está en la meseta de la curva de Randall, ya podemos hablar de cirugías de rehabilitación cosmética, que dependiendo de la clínica del paciente va a ser una descompresión orbitaria, una cirugía de párpados, si tiene diplopía, una cirugía de estrabismo. Esto a modo esquemático. La realidad es que hay un montón de otros tratamientos alternativos, ahora se están estudiando mucho los inmunomoduladores, los monoclonales, no voy a hablar de eso hoy, pero para que tengamos una idea de que hay esquemas, de que hay guías, porque a veces los pacientes, cada paciente es diferente y caen en grises, entonces la realidad es que todas estas guías nos ayudan un montón para poder categorizarlos, saber en dónde estamos parados y elegir más o menos el tratamiento más adecuado. Esto siempre es personalizado, obviamente, para cada paciente.
Así que eso sería todo. Acá les dejo al equipo que me ayudó a hacer esta revisión que hicimos con la doctora Hilar y el doctor Bay, y que estamos muy contentos, esperamos que la puedan ver y que les sirva, porque la idea es esa, que les sirva al oftalmólogo general también y no solo al especialista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky, muy bueno. Había un comentario ahí abajo de Aide, que también es muy conocedora de estas cosas. Sí, y en realidad una de las cosas que dice es que, bueno, primeramente, tanto las clasificaciones que se usan, que son el UGOGO y el CAS, no siempre entran perfectamente dentro de lo suyo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sumamente variable. Es una enfermedad que puede ser leve, puede ser muy severa, puede responder a tratamientos corticoides estupendamente, a parabulbares, puede no responder a ninguno y no responder ni incluso al metotrexato. Se utilizan algunos antiinmunomoduladores como el rituximab, el tolicizumab, el teprotolumab, pero bueno, todavía no están definidos, son sumamente caros y muy difíciles de usar para nosotros. Pero sí, es una enfermedad que, como siempre me dice Kasim, un gran amigo que yo creo que de 30 pacientes que ve por día, creo que 25 son Graves. Y él dice, todos los pacientes de Graves son diferentes y deben ser tratados diferentes. Sí, tal cual. Bueno, coincido totalmente. Es personalizado el tratamiento. Absolutamente personalizado, son totalmente diferentes, tienen cosas emocionales, psicológicamente son muy particulares. Bueno, cualquier pregunta que quede, con todo gusto. Y acá hemos terminado nuestra parte de oculoplástica, así que, jefe, cualquier palabra es bien recibida suya. Sí, no, muchas gracias por el atenido, Daniel. Espectacular todo. Así que gracias a la sección plástica, una de las secciones fuertes de la cátedra. Y ahora, 10:45, nos encontramos en la sesión de video con los residentes y con CUNET, están todos invitados. Presencial, aula 30. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Lo mejor a todos. Gracias. Y nuevamente, felicitaciones a los que terminan tercer año. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por todo.